Buenas tardes, vecinos de la ciudad de Guatemala, vecinos de Guatemala, ciudadanos. Hoy estamos en Galerías Prima. Vamos a entrar en unos momentos a la Superintendencia de Administración Tributaria. Vamos a entrar a la SAT para ver cómo está funcionando el tema de citas. Ya fuimos a Galerías, a San Rafael, a la zona 18, hace unas semanas. Ya tuvimos a la Superintendencia de Administración Tributaria en el despacho. Y insisten en que su sistema de citas funciona bien, en que se atienden, pero usted como usuario, usted como vecino, como gente que quiere cambiar sus placas o sacar su placa nueva, ya que ha pagado su IPRIMA, usted sabe que no es cierto. Justamente hace un instante me metí a ver si podía obtener una cita para cambiar mis placas y no se puede. También me metí para ver si había disponible acá y no hay. Vamos a entrar a ver si está lleno, si está vacío, si está funcionando. Como lo demostré en San Rafael hace unas semanas, a las 3:30 que estuve ahí, está grabado, no habían personas que deberían de estar ahí, es decir, haciendo trámites. Se estaba desperdiciando el tiempo. Quien llegó esa vez de la SAT dijo que yo había llegado a las 4, se lo demostraré mañana que esté conmigo él o alguna persona ahí. Con lo primero que empezaremos es demostrándole que mienten. ¿Y saben cuál es el problema de mentir? Es que no le entramos de frente a los problemas. Si hay un problema con el sistema, decirles que lo arreglen. Si hay tiempo muerto dentro de las agencias de la SAT, que lo solucionen. Si hay un cuello de botella muy grande, que contraten más personas, que paguen horas extras. Pero hay que creer, entender y saber que existe un problema. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a venir a buscar pruebas o qué es lo que está pasando, si hay o no hay un problema, para que mañana en la reunión que tienen que llegar a mi despacho el personal de la SAT podamos tener una plática sobre cómo está funcionando el sistema y cuáles son las formas en las que podemos ayudar a los vecinos, a quienes están haciendo trámites, que no solo llegan a dejar nuestros, llegan a dejar su dinero, es decir, el dinero de cada uno de ustedes, lo viene a dejar aquí a la SAT para que se pueda trabajar, funcionar el gobierno. Lo que esperamos es una buena atención, es lo que ellos están pidiendo. Por favor, atiéndannos de una manera pronta, eficiente, digna. Vamos a pasar aquí a la SAT, veamos la cola, son las 3:10 más o menos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 personas en cola que van a entrar ahorita a hacer sus trámites a la SAT. Vamos a presentarnos ahora acá para poder ingresar. Buenas tardes. Buenas tardes, soy el diputado Cristian Álvarez. Venimos aquí a hacer una pequeña visita y puede atender el encargado. Ah, muy bien. Marito. Diputado. Buenas tardes, gusto. Cristian Álvarez, diputado. María Doris. Aquí venimos a ver si nos puede atender quien está encargado de agencia para explicarnos cómo va el tema de citas. Muy bien, solo le voy a pedir un poquito de tiempo porque ahorita está atendiendo a una persona. Cuando ¿ahorita? Él se desocupe, sí, el jefe de agencia es el caballero que está atendiendo a la administración. Muy bien, aquí lo vamos a, muy bien, a esperar, a ver, para que nos den entrada y nos expliquen qué es lo que está pasando. Sí, cuéntenos. ¿De qué no quiere salir aquí? Yo lo acabo de ver hace un ratito. Ajá. Usted estaba hablando del problema de las citas. Sí. Por ejemplo, ahorita, no quiere salir. Ahorita usted quiere hacer su cita para sacar primeras placas y no hay desde noviembre, reposición de placas, no hay desde noviembre citas. No hay para diciembre, o sea, noviembre no hubo desde citas, no hay diciembre, no hay, y no puede agendar en enero. No puede agendar en enero. Y claro, tú tenés la necesidad de usar el carro. Los policías. Y te agarra la policía y darle a Emetra la oportunidad de que te ponga 500 quetzales de multa. Emetra no le pone la multa si usted carga la cita, pero como no hay. Claro. Entonces, nos están dejando desarmados, yendo a la gente de le ponen, pero nosotros, por ejemplo, ahorita andamos haciendo un trámite, pero no podemos hacer el trámite de la reposición de placas. Solo nos admiten uno, no dejan el otro. Están dos trámites. No podemos hacer los dos trámites. Claro. ¿Qué tan fácil es si ellos saben de que uno carga placas de papel, que fueron ellos los que cometieron el error de dárnoslas,
porque no tenían obviamente de metal, por eso dieron las de papel. Entonces, ¿por qué ellos nos tienen que exigir ahora que nosotros tengamos que venir, si ellos tendrían que llamarnos y decirnos, miren, aquí están sus placas, váyanse? Yo comparto lo que está diciendo el vecino, de que fue la SAT y su ineficiencia en planificar mal, o de repente querer ganarse una comisión en la compra de las placas, por ineficientes o por corruptos, nos metieron en un problema y nos dieron placas de papel. Hicimos nuestro trámite y hoy tenemos placas de papel. Y lo que quieren ahora resulta es que vengamos a volver a hacer un trámite engorroso, que se tarda tiempo para tener nuestras placas de metal. No la deberían de mandar a dejar. Si ellos fueron los de la culpa, nosotros cumplimos, pagamos y tenemos nuestra placa de papel. ¿Por qué no nos la mandan a dejar de manera, digamos, a domicilio? Ellos nos metieron en el problema. Y culpa de ese problema, que hay que estar cambiando ahora placas. El problema es que están ocupados aquí adentro. El problema es que hay cuellos de botella y no hay tiempo. Sí, pero se explica a un agente eso y el agente policía que ya vamos a comenzar el vehículo porque no carga su placa de circulación. O porque carga uno, o no la carga en el lugar visible. Claro. Eso es lo primero que hacen. Claro. Pero es importante, señores de la SAT, como los decíamos al principio, que vean el problema. El problema existe, el problema es real. El problema viene y nace, obviamente, de la pandemia, pero también nace de que ustedes nos hayan dado placas de papel. También de ahí viene. Aceptemos que hay un problema y metámosle recursos para solucionarlo. Podemos hacer, como ya se dijo, jornadas, entregas solo de placas, ventanillas solo para las placas, y tienen que hacer algo inmediato con el sistema que tienen de citas y eso. Vamos a oír a otro vecino que tampoco quiere salir. Diputado, hola. Chávez, qué gusto conocerlo. Mucho gusto. Fíjese de que yo tengo una duda también y una molestia, uh-huh, porque nos piden actualizar el RTU. Se hizo a principio de año, como uno cree que es porque las plataformas están muy difíciles, y ahora resulta que tenemos todo un año de omisos y se creó una empresa. ¿Cómo? A saber. Porque no quieren atender así aquí. Eso es lo usted que no actualizó en enero. Yo actualicé sus datos, ajá, conforme los pasos que nos dice la plataforma. Y ahora que yo quise sacar mi solvencia fiscal, aparezco con una empresa que no sé de dónde salió. ¿Una empresa suya? Sí, una empresa. Se que supone que usted creó y usted no es la dueña ni nada. No, y no hay libros, no hay facturas, no hay para que sea legal. Entonces, por esa empresa le han puesto omisos a usted, por una empresa que usted no creó. Todo un año. Claro. De omisos. Y ya no, presentó una queja a SAT o una nota o algo y no hacen nada. No, dicen, aparte que están atendiendo solamente con uno poner una cita, y uno dice que tiene que pagar los omisos porque el gobierno no está quitando los omisos de todo. Pero aquí no estamos hablando de que usted no quiera pagar omisos, aquí estamos hablando de que alguien falseó la plataforma y creó una empresa que usted ni sabía. Pues, eso sí, es, o sea, nosotros solamente seguimos los pasos que dice ahí, o que puedan hacer una plataforma que sea apta a todo público, no solamente a contadores, porque sí, es una complicado plataforma muy difícil. Bueno, pero usted lo que nos está diciendo es que usaron su nombre, por decirlo así. Pues mire, aparentemente la plataforma, uno fue el que la creó porque tecleó mal. Entonces yo siento que tal vez usted nos puede apoyar. Bueno, si usted me escribe su caso, mañana va a estar la gente de la SAT, yo con mucho gusto les puedo pedir que hagan una revisión de ese caso. Mañana hacemos una nota, solo que mándeme bien sus datos y todo a mi correo, a las redes sociales. Ah, va, yo con mucho gusto en Facebook, sí, yo voy a estar pendiente de ese mensajito. Yo soy Judy Roldán y yo solo voy a escribir porque créanme que... Yo mando una nota para que vean de apoyarnos. Ay, gracias, diputado. Mira, mucho yo le agradezco mucho. Y de aquí estamos siempre viendo cómo lo servimos. Todo. Ay, gracias. Estamos a la orden. Bueno, ahora resulta que nos iba a atender. Podemos ver que la molestia es real, el enojo de los usuarios es real. Y es normal que una empresa tan grande como SAT tenga quejas, tenga reclamos. Y lo que deben de hacer las autoridades, con toda la buena voluntad y sobre todo con toda la humildad del caso, es aceptar que nos equivocamos, que cosas que salen mal y que hay muchas cosas por mejorar. Esa es siempre
la actitud cuando está en una empresa, esa es la actitud correcta que nos va a permitir mejorar, salir adelante, que los trámites cada vez sean más sencillos, es un gana-gana, el gobierno recauda más dinero y nosotros los ciudadanos pues pagamos y regresamos rápidamente a nuestras actividades diarias. Y también evitamos esos problemas como las multas que ya sabemos que nos pone Emetra, una con razón y otra sin razón o sin sentido, pero nos evitamos esos gastos adicionales que no debieran de ser. Vamos a preguntar aquí, ¿qué se hizo el señor? Lo seguimos esperando. Una persona y ahorita lo va a venir, ya tiene conocimiento él de su presencia, entonces ahorita solo va a venir. Ya tiene conocimiento y no nos viene a atender. Imagínense ustedes, yo no quiero decir que tenemos prioridad, pero la Constitución dice que nos deben de tratar con la celeridad del caso. Imagínense lo que nos hacen esperar. En lugar de atendernos rápido, solo quisiéramos que nos explicaran cómo van los turnos, cuánta gente han atendido, cosas muy sencillas. Y cuando no lo quieren atender uno rápido, parece que lo que están haciendo es arreglar algo para esconderlo. Eso es lo que genera duda. Aquí nos tienen ya esperando más de 10 o 10 minutos. Más o menos seguiremos aquí esperando. A ver si alguno nos quiere comentar algo mientras podemos ingresar y que nos expliquen cómo va el tema. Son las 3 y 18 minutos. Vamos a ver qué. Eso dice mi reloj, pero. Sí, son las 3 y 18 minutos. Espera. Este problema es que es acá donde venimos, no vamos para allá, venimos acá, porque son temas de, aquí no hay citas de placas. No nos pueden entrar donde ellos dicen, acá es el tema de vehículos, entiendo yo. Tema de vehículos, es justamente lo que venimos a ver, no vamos a la otra institución. Tres y 19 minutos y ya no hay personas en la cola. Si algo queremos nosotros probarle hoy a la SAT es que su sistema de citas no funciona. Aquí está, no hay nadie en la cola, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted es quien está a cargo acá? Sí, que estoy a cargo del otro lado, pero también apoyo de este lado. De vehículos. Es la licenciada Diana Scott, pero ella salió a una comisión. ¿Y la encargada puede abandonar su lugar de trabajo? Yo le cubro de la... Ya, vamos a ver si en dos lados aquí la gente sale y descansa. Se supone que el encargado es el encargado para resolver, como tú bien estás resolviendo problemas que a veces salen de las manos de los que están atendiendo. Y se necesita justamente alguien que esté ahí. Y la encargada de este lugar no está. Vamos a pedir si tiene permiso. Espero que gente de la SAT mañana nos diga contar si esta persona que no está atendiendo tiene permiso de haberse ausentado. Pero usted sabe de las citas, ¿nos podemos entrar, por favor? Pasen adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí. Y el cambio de plazo. Sí, que es lo que ha estado.
tantos problemas. ¿Y cuánta gente atiende? Una, dos, esas de ahí. Nueve ventanillas son las que están atendiendo. Y tenemos en cola 2, 4, 6, 7 personas, 8, 9, una persona más por gente y se acabó esto. Es decir, no hay gente, pues aquí podríamos trabajar media hora más. Y del otro lado tengo 4 personas. Pero esa es otra. No, atienden vehículos. Atienden vehículos también, pero hablemos de este lado. Aquí, ya en cuestión de 10 minutos, atendimos a toda la gente. Y el problema es, ¿qué pasa la media hora restante? Mientras sabemos un montón de ciudadanos como usted o como yo, que no podemos sacar nuestras placas. Yo no he podido cambiar mis placas de papel. Y aquí había un espacio hoy para poderlas cambiar. Eso es lo que le estamos reclamando a la SAT. Hay tiempos muertos de servicio. Obviamente está claro que es por gente que no viene a su cita. Y entonces a ustedes les genera ese problema. Lo que nosotros le decimos a la SAT es que existe la posibilidad de ampliar los turnos o de generar algunas ventanillas, de hacer algo para atender a los que les surge su IPRIMA, que muchos son importadores que dependen de sus ventas de diciembre, y por supuesto a quienes queremos acceder a nuestra placa. Y como pueden ver ustedes, se pueden meter a sus redes, si se ponen a ver, ya no hay citas en diciembre y enero no aparece habilitado, no hay forma de hacer citas, ¿verdad? Estamos fallando con el programa. Ahora una pregunta, director. Las personas que dejan de trabajar, pues digamos que ya se vacía esto, o que hay horas en las que no hay dinero de las citas, ¿qué hacen los que atienden acá? Por ejemplo, ¿tienen si, otra función? No, si viene, por ejemplo, un contribuyente que no logró cita y viene con sus requisitos completos, se le atiende sin la cita. ¿A cuántas de esas personas? O sea, nosotros podríamos decirle ahorita a los vecinos que están haciendo sus trámites que aquí, en cuestión de 10 minutos, ya atendieron a las personas y que pueden venir a hacer su trámite. ¿Se atrevería a decirles eso, que los van a atender aquí enfrente? Todo depende si el contribuyente que tiene agendada su cita, al abandona y nosotros tenemos el espacio, el contribuyente lo tenemos acá, lo atendemos. Pero lo que estamos viendo es que aquí en 10 minutos ya no hay gente. Aquí no vamos a caer en minutos y se va a vaciar porque tiene 9 personas atendiendo y en cola ya contamos que hay menos y afuera ya no hay. Sí, y son las 3:23 y 22. O sea, a las 5:30 y 20:35 ya no hay personas que atender. ¿Podría alguien venir? O sea, ustedes se atreverían a decir, vengan y hay todavía 20 espacios para atender. Porque eso es lo que la gente quiere. Espacios para ser atendidos lo más pronto posible. Entendiendo, yo sí quiero ser claro que no es tanto culpa de SAT. Muchas veces es culpa de quienes hacen o hacemos, porque me incluyo la cita, y por alguna otra razón no llegamos, generamos un espacio muerto. ¿Cómo vamos, señores de la SAT, a utilizar ese espacio muerto? Eso es lo que queremos saber. Aquí nos dice el encargado que sí puede entrar algunas personas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, ¿han atendido a alguien sin cita? ¿Cuántas personas? ¿No estará el registro para saber? Estadístico no lo tengo, pero no. Por ejemplo, el señor que está allá viene de un organismo internacional. Ellos vinieron sin cita y se le atendió su trámite. ¿Por qué era de un organismo internacional? No, porque ellos vinieron y no pudieron hacer su cita. Pero yo siquiera saber de un chapín, saber cómo tratamos a los nuestros. No, igual tenemos personas que... ¿Cuántas personas habrán venido sin cita? Eso lo sacamos al final de la gestión. Al final de las gestiones hacemos la comparación de las citas agendadas. O sea que ahorita no sabemos cuántos hemos agendado sin cita. ¿Puedo ver, permítame? Si nos puedes dar alguna de esa información. Me preocupa, vecinos. Me preocupa que a veces, muchas veces, nuestro negocio, el negocio de ustedes, depende de la atención del gobierno. Por ejemplo, este caso de la SAT es muy evidente. Usted trae carros, tiene sus carros ya ahí listos para sacarlos a la venta. Importó carros, tiene 3, 5, 1, 2 carros listos para poder salir a
a venderlos, pero necesita las placas. Nadie le va a comprar un carro si no tiene placas. Ya pagó el IPRIMA, está listo para venir a traer sus placas. Trámite que en el 2019 tomaba un día. Era un trámite inmediato, usted venía y le daban su placa. Ahora tiene que esperar 2 meses. O sea, si usted tiene hoy carros y no tiene cita, usted no va a poder vender su carro hoy. Le vamos a arruinar su negocio. Eso es lo que nos preocupa también. Perdón, ¿nos consigo ahí algo de información? Tenemos estas zonas, algunas de las contribuidores que atendimos. Sí, sí. Pareciera que aquí logramos atender a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas. Entrega de placas, primera prueba, cambio, uso, autorización de distintivos a la fecha. Y aquí tenemos 17 personas que se fueron. A ver, digamos, acá en esta agencia que tú y una persona que no está dirigen, sí tratan de que si hay espacios vacíos, meter a una persona sin cita. Sí, lo atendemos sin cita. Si tenemos el contribuyente abandona su cita, nosotros lo atendemos. A mí me parece la actitud de quien está a cargo hoy genial, me parece. Que es las personas que buscan de resolver, que ven el problema, espacios muertos y que puedan atender más personas. Cuando los señores que atienden se quedan sin qué hacer, ¿hay otra actividad que ellos hagan? O sea, ordenar algún papel o algo, ¿no? Su trabajo es puramente estar sentado en la ventanilla. Difícilmente sí. Se queden en un espacio sin hacer nada. Porque ah, no, difícilmente sí. Yo sí ya lo he visto. Yo lo he visto en varios lados. Y aquí si me quedo voy a ver que dentro de 10 minutos ya tengo nada que hacer. No, no quiero decir nada, pues, pero hay un tiempo muerto. No, no es que sea. Puede ser que haya un tiempo y ese tiempo, pues lo que hacen ellos, por ejemplo, si les quedan 10 minutos o 5 minutos para poder concluir la jornada laboral, se ponen a hacer como un control de calidad de los expedientes. Ahora, mi punto es y que en su descripción de puestos de nuestros colaboradores, de los colaboradores aquí de SAT, no está hacer otra cosa. Su punto es atender al vecino, que creo que es lo correcto. Si no hubo ningún vecino, pues no te vas a ir a por hacer otra cosa. Me parece a mí que lo correcto es que si hay muchos vecinos, contratan más. Si hay menos vecinos, contratan menos. Pero tienen su función, no es que ahora mandarlo a arreglar cosas allá o a revisar, no, no tiene sentido, me parece, así es. Bueno, esperamos mañana a los señores de la SAT, ojalá que las personas que laboran todos en SAT, pues sean personas amables. Lo vimos atendiendo gente allá afuera en su cargo de servicio al cliente. Creo que esa es la función, resolver problemas, apoyar a los compañeros en solucionar eso. Y como nos comprobó acá, ahora solo una pregunta, esto de atender gente, ¿se te ocurrió a ti o a la compañera o es una directriz? ¿Cómo es que empezás a meter tu gente? No, sin citas. O sea, ya son iniciativas que tenemos de parte de las autoridades también, ¿verdad? ¿Pero esa es una iniciativa tuya o es algo que viene de arriba? Es en conjunto, ¿verdad? Porque yo estuve en zona 18 y ahí no había esa iniciativa, ahí no hay, no hay, no entraba nadie. No, en el caso de nosotros acá, pues sí, vemos que tenemos espacios libres y el contribuyente cumple con sus requisitos, ¿por qué no lo vamos a atender si al final nosotros para eso estamos, ¿verdad? Creo que esa es una actitud correcta, 100 puntos a mi juicio a lo que pasa acá. Espero que sean las personas que hacen alguna cola o algo, ¿verdad? Que no hayan tráficos de influencias, de que alguno, ¿verdad? Siempre muy transparente ese proceso. Bueno, vecinos, síganos mañana, estarán personas de la SAT para seguir analizando este tema que le afecta a usted, a mí, a todos, sobre todo a los importadores. No podemos permitir que el gobierno mate iniciativas empresariales, tanto que cueste invertir, generar un negocio, para que por alguna lentitud o por algún mal programa o algo malo en el sistema nos echen a perder nuestra aventura empresarial, nuestro emprendimiento. Señores de la SAT, mañana seguiremos platicando, que no nos vayan a decir cosas de la hora, son las 3:30, igual que en la visita anterior. Así que con la verdad, con las deficiencias que hay en el sistema, platicaremos mañana con toda la gana, espero, mía y de ustedes, de buscarle una solución a esta problemática. Qué bueno encontrar buenos trabajadores en SAT. Hoy encontramos, creo yo, un señor que merece que usted también se sienta contento de que hay personas que buscan hacer bien su trabajo. Así como hemos encontrado plazas fantasmas y Césars por todos lados, pues también hay gente que le echa ganas. Feliz día y estamos platicando. Un gusto conocerlo.
estamos a sus órdenes.